Pam pam. Ubicación no llegó, parece. Es media entrada. Bueno, vamos a comenzar, damas y caballeros. Bienvenidos aquí nuevamente a un directo más. Hoy jueves, hoy estaremos jugando un poquito más de Little Nightmare 2. Estamos en el área del hospital. Seguir eso necesitaríamos. Dando la guerra. Es por acá. Hay que conseguir un fusible y ponerlo ahí.
puedo sí conseguir la llave para salir por ahí. Entonces, la derecha. No sé realmente si es aquí que no hay nada aquí. Bueno, que aquí de qué van a la gente. Aquí no hay nada. Que subir hacia arriba. Dice como que agarra una vena de esta vez. No, yo lo hago. Se me olvida. Hola, Greeny Green. Hi, hello, bro. Way you welcome in the stream. Yeah, ¿cómo que yo agarro los objetos? A mí se me olvidó. ¿Dónde era? Aquí, ahí, ahí. Oh. Miren, me está señalando algo, pero no sé. Una mano. Me está indicando algo, pero no sé qué es realmente. Hay como muerte de arriba. Que es ahí que se cogían los objetos.
sé qué es lo que hay que hacer aquí, ¿no? A ver si él lo hace. Radio, ¿cómo le llaman a eso? Radiografía. Equipa los sombreros conseguidos en el New Pausa. Hey, mira qué chulo.
Buenas noches, Charlie. ¿Cómo sigue? ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Un fusible, una vaina. ¿Cómo te sientes, brother? Da un fusible para abrir esa vaina. Triste, te entiendo, brother. Ahí te mandé una nota de voz ahí, creo que la escuchaste. Tratando de date ánimo, imagínate. No es fácil. Entonces, si no es para allá, es por aquí que hay que buscar algo aquí. Tu abuela de crianza, bueno, como si fuera tu mamá. Tiene que haber algo, ¿qué? Okay. No, no hay más nada. No es fácil. Radiografía de los peluches.
hecho buena idea, Charlie. Eso es lo que hay que hacer, radiografía a los peluches, porque algo deben de tener adentro. Mira. Una llave, la llave que necesitamos en la puerta. Hola, Saavedra, ¿cómo estás? Vamos a traer los otros que están por aquí. Pues si acaso uno de ellos lo tenga, ¿verdad? Ya eso es lo que hay que hacer. Todo bien, gracias. Y tú, dime. Entonces, el que tenga la llave adentro, hay que tirarlo en el incinerador que está arriba. Voy a llevarnos a este. No. Ahora sí, todo es lógicas. Hasta Charlie tiene mejor vista que yo. Espérate, a ver. Ahí. Ok, suéltalo, suéltalo. Vamos a chequear a ver qué tiene. Ya yo vi cuál es que tiene la llave. Este. Y que yo agarré de último. Llegó el proceso, hay que bajar por ahí mismo. O sea, subí de nuevo. Mira, ahí tiene un sonidito, ¿verdad? Cuando tú lo sueltas. Aquí distrayéndote un poco, imagínate, no es fácil. Y he pasado por esos procesos, brother. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque según vi hay que tener. Nuestra única arma para defendernos es el foco. Entonces hay que buscar dos fusibles para salir por ahí. Ay, papá. De mamá mía, ya no es para acá. Tira, tira, tira de nuevo. Ahora tengo que ir solo.
Hay algo raro aquí. Habrá que hacer aquí este chino. Eso allá, luego aquí. El foco se cansa. Tengo que pasar para allá. Hay que tener mucho ojo, mucho ojo. Yo la lucé, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que hay que defenderse de ahí? No es así. Bueno, entiendo. Hay que darle con un pedazo de vaina, no será, debe. No hay nada con que uno defenderse. No sé con qué uno se va a defender con esa vaina. Hay que mandarse por ahí. Mírala ahí la mano esa. Viene, viene, viene. Sube. Voy a intentar subir por ahí. Ok, ya llegué. Uy. ¿Qué tal?
planta. Un martillo. Hacer un jueguito de esta mano de mierda. Ok, tengo. Véndeme. Inteligente. Gracias, espérate. Y otra, pues, si acaso. El martillo que tengo que romper la puerta. Dice, esa mano me hizo recordar cuando era pequeño, apagar el foco, el cual tenía que correr a la cama porque parecía que ya me agarraba algo, pero es el mismo miedo. Bueno, aquí hay que usar hipofo. Será por ahí. Yo voy para el mismo sitio. Esa maldita estaba jugando.
Volvemos al mismo sitio. Aquí no hay nada. Me pasa para este lado. Mire, primero el fusible que necesitamos, míralo aquí. Gente, nos ponen a dar tus vueltas para eso. Pero si hay que ver cómo ver la capa, déjame por si acaso haga algo más por aquí. Sospechoso. Creo que el fusible estaba arriba de la mesa y no lo había visto. Y si acaso se no, parece que ya era eso. Aquí encontramos uno entonces. Con ese fusible tenemos que ir a otro lado. Mano moviéndose ahí. Entonces, para nosotros irnos por ahí, tenemos que poner dos. Pero a la caja que estaba el fondo. Entiendo. Pero ese fusible que había que coger entonces. Hay que entrar a ese sitio. Entonces ahí hay que buscar el otro fusible. Entonces cuando tengamos los dos, quitamos ese y lo ponemos en la puerta para salir por ahí. Aquí hay que estar muy atentos. Y el foco se cansa. Y por ahí, espérate, déjame investigar para acá, este lado. Necesito otro fusible. Mira, mira el fusible, ya no está.
pudiera hacer eso. Sí, sí, Bueno, por allí fue donde me estaba indicando. Marcia Mott, ¿qué es lo que? Ya lo que. Todo bien, tranquilo, Marcia. Ay, mamá mía. Si esa mierda, si esa vaina. Yo creo que hay que apagar la luz para hacer que la pendejada esa se mueva de la puerta. Fuera. Llega como se mueve ahí. Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. Hay que hacer que se mueva, espérate. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, espérate. ¿Dónde tú vienes? Déjame quedarme la luz primero. Para que caiga la pila primero. Ay, 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 ay. Todo no lo usa. Por aquí hay que correr. No, tía, che, hay que pasar corriendo por ahí. Que es muy difícil apuntar. Prende, prende. Dale a uno después al otro.
pasa. Hola. Hola de Taipei, ¿cómo estás? Comprende. Tranqui aquí, tú sabes, cogiendo un chin de miedo. ¿Cómo que qué pasa si no prende el foco? ¿Tú viste lo que pasó, Charlie? El problema es que creo que es muy difícil que se mueve aquí y ese de ahí. Si yo no me muevo de esta sobra, no se mueve. No, mañana no. El otro, el miércoles que viene. Porque yo lo sustituí por el Resident Evil 4, que ya lo terminamos. Eso va a ser el miércoles que viene. Mañana tengo pensado hacer el preguntas y respuestas. Mañana. Viernes. De que tú lo quites, se sigue moviendo. Y a 7 puntos. Así es. Tú no viste el horario que yo lo puse, lo cambié. Juego recomendado por The Typed. ¿Cuáles son los que se mueven de aquí? ¿Ese o ese? Son dos que se mueven. Yo me refería a entrar sin prender la linterna. No, porque hay que tenerla prendida. Porque eso es lo que lo detiene a ellos. Pero aquí se mueve y después este. Así que a ver, mira, a ver. De que ese se mueve, este empieza a moverse. Y yo me echo a correr. Falta. Y me pongo aquí abajo. Entonces apago el foco porque el foco se gasta. En un punto que yo sé que los muñecos no se mueven. ¿Cuáles son los muñecos? Estos que se ponen este.
había, pues donde no era. Pero tú que te mueves. Palomos. Muchacho. A ver que aquí hay demasiado en este lado. Es una maniobra. Este, somos este. Quedó frío. ¿Qué pasa si yo paso al oscuro así? Yo creo que ellos se dan cuenta como quieran. Mira, ese es el problema. No funciona. La técnica de Charlie no funciona. Hay que tener la luz prendida. Ahorita lleno, huele la mierda de todo. ¿Por qué es que se queda como de?
Cuídate, Charlie. Pasa buena noche. Hostia. Hola Lucas. ¿Qué onda, Lucas?
enfoqué. Ahí va. Si tenemos que ver esta vaina. Okay. Bueno. Tienes podrido. Sí, hay algo que hacer con la...
Y si hay gente aquí. Esto lo va a salir. Dale maníacos. ¿Quién está por ahí? No veo a nadie. Okay.
Okay. Thank you.
edificio aquí lo cuento.
Oh shit. Okay, yo sé lo que hay que hacer. Oh my god. Que con mucho cuidado. Consigo una llave ahora. Una llave necesito. ¿Dónde estará la llave aquí?
Iván Aguirre, hola bro, ¿para cuándo vas a hacer directos en Facebook? No lo sé, bro, todavía. Que ahora mismo en Facebook pasa que la mayoría de público aquí que no tengo. Uf. ¿Y ahora? Mira cómo que esto funciona. Y así que hay que hacerlo de nuevo. Facebook es mucho mejor, bro. Hasta te diría liberar ahí. Allá eres el mejor jugador. No tanto, pero más o menos. Estoy esperando mejorar el internet primero antes de irme a otras plataformas. Tablazo me dé. Este juego se llama Little Nightmare 2. Little Nightmare 2 se llama. Significa pequeña pesadilla. Sí, bueno, sí, los dos, el primero y el segundo. Este juego no es para gente sensible. Necesitamos el fusible para llegar aquí.
Vamos a pelear ahí. Será. Hay que esperar a que se calme. Thank you.
se cae.
el elevador y está cerrado el elevador. Eso es lo que hay que hacer. Ahora sí. Ahora necesito la llave. Para descender hacia abajo, yo creo. Thank you.
Aquí no hay nada. Aquí no hay nada que hacer en esta parte. De esta palanca, ¿qué habrá que hacer aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Excelente, eso es lo que hay que hacer. Thank you.
espera, cuando te... ¿Qué se encontró ahí? Thank you.
Hostia, voy. Pensé que era por ahí.
¿Qué pasa?
Hay una palanca ahí. Sí.
Si lo dejamos de aquí, entonces es otro día mañana. Vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en la próxima.